Bienvenidos a este documental en el que vamos a investigar el origen e historia de nuestro colegio. Para este documental hemos recurrido a Juanjo Ciscar, antiguo maestro y aficionado a la investigación, que nos ha dado mucha información. Esperamos que os guste. El Colegio Nuestra Señora de Esperanza no nace en el edificio actual, sino que anteriormente estuvo aquí, en la calle Mayor, donde ahora está la Universidad Popular. Durante el gobierno de la Segunda República hubo movimientos culturales muy importantes. Lo que se hizo, una de sus actuaciones fue edificar el antiguo colegio Antonio Maya, actualmente la biblioteca municipal. Por aquella época no había un edificio para el colegio. El ayuntamiento alquilaba habitaciones para que dieran clases. En algunas excepciones, los maestros daban clases en su casa. Además, los niños y las niñas no estaban juntos. En Antonio Maya era un colegio solo para niños. Y años después se construyó el colegio Nuestra Señora de la Esperanza, que era solo para niños. El colegio se inauguró en el año 1970. Era igual, pero lo único que el comedor estaba en el lado opuesto y encima estaba dirección y la sala de profesores. Y en la planta de arriba estaba la casa de la conserje. El Colegio de la Esperanza fue inicialmente de chicas, tanto en la calle Mayor como en el edificio actual. Pero sobre los años 70 empezaron a venir autobuses con unos 90 alumnos de Valentín y otras pedanías que contenían tanto chicas como chicos. Esto provoca que a partir del 75-76 se empiece a permitir que poco a poco fueran apareciendo niños en nuestro colegio. Una tarde sobre el año 86, estando en clase, se rompió uno de los cristales que había en el pasillo. Había un niño en ese pasillo al que rápidamente le echamos la culpa, aunque él, asustado, lo negaba todo. Pero al día siguiente se rompió otro y pronto nos dimos cuenta que los cimientos estaban cediendo y, como los cristales que dan luz al pasillo estaban empotrados en la obra, al ceder los cimientos se rompían. Finalmente el colegio se decidió derrumbarlo y volver a levantarlo. Esa parte de allí no, esta sí, la de los años 70, cuando se derrumbó el colegio, cada alumno y alumna fue repartiéndose en cada colegio, uno en las Pedreras, en los Molinos, en el Pabellón, en la calle Mayor. Así estuvimos durante 2 o 3 años. En el momento de la reconstrucción nos dieron a elegir en hacer el colegio en un solar muy pequeño de 1 o 8 unidades o ampliarlo. En eso se decidió hacer aulas de informática, artística o prehistoria. Y por eso es el motivo de que el colegio de hoy en día es tan alargado. Al principio había 3 patios, uno que era parecido a este, pero no llegaba a la baranda. Uno más abajo y otro donde está ahora el de los pequeños, que era un solar que no se usaba. Es decir, 3 patios a 3 niveles, un lío. La última obra que hemos hecho en este colegio, en 2004-2005, es a donde estamos ahora. La planta baja es el porche. La primera, las aulas de primero y segundo, y la segunda, la terraza, la biblioteca y la sala de proyecciones. Aquí antes en este colegio había un huerto con árboles muy grandes, donde los niños de infantil venían aquí para estar lejos del edificio, porque aquí había mucho sol. Hacia el año 90, cuando el colegio estaba terminado y todo arreglado, se rellenó el patio central y solo se dejaron 2 patios como ahora. Y entonces no había pista. Todo eso era de tierra y cuando llovía se quedaba todo lleno de barro. ¡Wow! Es impresionante todo lo que hemos aprendido sobre nuestro colegio gracias a Juanjo. Pero hasta el momento solo hemos aprendido cómo era el edificio en sí, cómo sería la vida en su interior. Para averiguarlo decidimos entrevistar a 3 maestros para que nos contaran cómo eran sus clases. Pero no pudimos entrevistar a más maestros porque el vídeo iba a ser corto. No os perdáis lo que os van a contar. ¿En qué año empezaste a trabajar en colegio?
Yo en el colegio empecé a trabajar en el año 1975. Si mal no recuerdo, empecé en el año 1979. ¿Qué clase daba? Pues empecé dando, antes se llamaba segundo ciclo, que era tercero y cuarto. Después, prácticamente he pasado por todos los ciclos, por todos los cursos, excepto sexto, yo creo que no he llegado a dar nunca. Yo siempre he estado con los niños mayores. Ahora los niños estáis solamente hasta los 12 años, pero entonces se llegaba hasta los 14, años y algunos hasta los 15. Yo he estado siempre con niños mayores. El primer año tuve un primero. Tenía 40 niñas, porque entonces los colegios eran o de niños o de niñas. Y el colegio nuestro era, el Colegio de la Esperanza, era solo de niñas. ¿Había mucha diferencia en el trabajo de antes que el de ahora? Sí, sí, había bastante diferencia. Había muchos menos medios que hay ahora para poder trabajar con los niños. Y también había bastantes diferencias con los niños. Bueno, en principio, lo primero es que yo tenía 40, ¿eh? Y el aula que yo tenía no era más grande que esta en la que estamos ahora mismo. No teníamos una ventana tan grande como esta, era chiquitilla, no llegaba a un metro cuadrado la ventana. Y cuando hacía frío, si encendíamos la estufa, porque era de leña, no podíamos abrir la ventana. Así que teníamos que optar o por pasar frío o por tener luz. Cuando el tiempo que estamos creciendo ha habido mucha reforma y hemos ido evolucionando poco a poco. Si ahora lo comparo lo que tenéis actualmente con lo que yo empecé, sí hay bastante diferencia. ¿Cómo eran las clases de antes de ordenador y las pizarras digitales? Bueno, pues las clases eran, quitando eso, todo lo demás era exactamente igual. Y procurábamos trabajar mucho sobre la realidad, sobre el medio natural. O sea que nosotros, cuando llegamos, en el año 69, todavía quedaba mucha gente muy mayor, que había vivido una época donde la escuela era muy ordinaria, muy pasiva, pero cuando empezamos a llegar la gente de mi generación, empezamos a incorporar nuevas metodologías y a hacer más atractiva la escuela. Bueno, pues las clases eran todas sin esos medios de comunicación. Las pizarras eran como la que tenemos aquí, pizarra y tiza. Primero empezamos con tiza, que era de yeso, que nos poníamos todas blancas. Luego vinieron estas tizas más modernas, que al principio se utilizaban solo cuando el profesor o la profesora era alérgica al yeso. Y luego ya pues era más moderno, nos dieron tizas de estas porque eran más limpias para todos. ¿Cuántas había en cada aula y cómo se portaban? Yo he llegado a tener en algunas clases, he llegado a tener hasta 35 niños. Yo, cuando empecé a trabajar, llegué a tener hasta 42 alumnos. Pero luego ya se quedó una media en 30, que era la ratio más normal. 38, 39, he llegado a tener aquí, pues por allí, por el año 70 y alguno, llegamos a tener eso. Después ya se ha ido disminuyendo la ratio y podéis tener una enseñanza de mayor calidad y de más atención individual. ¿Y cómo eran las relaciones con la familia? Ah, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Entonces teníamos apoyo, un apoyo, yo siempre he tenido un apoyo total por parte de la familia, pero además lo que yo decía en clase, la familia en casa estaba totalmente de acuerdo. Y si accidentalmente por algo no estaban de acuerdo, al niño no le decían que no estaba de acuerdo. O sea, siempre la maestra llevaba la razón. Y entonces luego el padre o la madre me veía y me decía, oye, Josefina, esto, ¿me quiere explicar por qué has dicho esto? Y aclarábamos situaciones, ¿eh? Yo personalmente, en toda la trayectoria, no he tenido nunca ningún problema con los padres. Pero en los últimos años que trabajé, sí que la colaboración era más pequeña, o sea, más distanciada. Bueno, aquí en el colegio siempre, mientras yo estuve aquí, por lo menos hemos mantenido muy buenas relaciones con la familia. Siempre nuestra idea era que el colegio tenía que ser una comunidad y
Y por eso las puertas estaban siempre abiertas para todos los padres y todas las madres. Siempre venían más madres que padres, pero también empezaron a incorporarse. Porque incorporamos también nosotros desde este colegio una serie de cambios, como era ese, de que se valorara muchísimo la actuación del colegio con la familia y la familia con el colegio. En aquellos momentos la relación era bastante, bastante buena, con excepciones, pero bastante buena. ¿Cómo eran los horarios de las clases, de recreo y de reuniones? Bueno, pues al principio teníamos las clases, en el año 69, como te digo, teníamos la clase de 10 a 1 y de 3 a 5 por la tarde. Bueno, ya empezamos a cambiar aquello, que decíamos que aquello era muy tarde para venir al colegio, hasta que conseguimos entrar. Por eso te digo que tuvimos que hacer muchas cosas, alguna gente joven que llegamos. Yo ahora soy mayor, pero entonces también fui joven. Y ya conseguimos empezar a las 9. Empezábamos de 9 a 12 y de 3 a 5. Luego vimos también que se podía mejorar y alargar un poquito la jornada de la mañana, acortar la de la tarde, y así entonces empezamos de 9 a 12 y media y de 3 y media a 5. Porque en el centro del día había que dejar un espacio porque lo marcaba la ley, que no podía ser un tiempo corto. ¿Cuántas horas trabajaba la semana? Yo no recuerdo exactamente las horas, pero me parece, si mal lo recuerdo, eran alrededor de unas 40 horas. Y luego en mi casa montones de horas, porque eran los niños mayores, había que corregir muchos exámenes, había que preparar las clases del día siguiente. Hacía mucho tiempo en mi casa de trabajo, aparte de la escuela. Pues teníamos 5 horas de clase, siempre hemos tenido 5 horas de clase con alumnos, y aparte trabajábamos una hora para diaria para reuniones de los profesores. ¿Cuál fue tu primer salario? No lo recuerdo muy bien, pero me parece que el primero de todo, siendo yo interino, por allá por el año 73-74, alrededor de unas 6 u 8.000 pesetas. Pues primero empecé ganando, creo que eran 7.000 y algo de pesetas. Y en los primeros años, en el segundo año de estar trabajando en la pública, hubo una subida al magisterio que empezamos a cobrar 18.000 pesetas. Aquello fue, ¿me entiendes? Y hoy pues 18.000 pesetas, fíjate, es 100 euros más. Un poquito más, pero un poco. Uy, si te digo que yo empecé a trabajar en el año 61, 1961, y mi salario era 1.135 pesetas, me parece. Es decir, poco más, no 7 euros, 7 u 8 euros. ¿Cuáles son los recuerdos al pasar por el colegio? Uy, recuerdos tengo muchísimo. He estado trabajando en el colegio, me parece que han sido 30 y tantos años. Imagínate la cantidad de recuerdos que se pueden tener, buenos y malos. ¿Cuál es mi mejor recuerdo del colegio? Yo no te puedo decir ninguna cosa puntual, porque realmente yo disfruté mucho de mi trabajo. Soy de las personas que he tenido la suerte de poder trabajar, que le paguen por ello y además pasárselo bien. Pero a lo mejor los recuerdos más bonitos es cuando yo estaba dando clase con los niños. A mí siempre lo que más me ha gustado ha sido la clase. No me han gustado mucho las reuniones, pero he tenido que hacerla. Yo, mi clase y mi trabajo, es lo que más recuerdo con mucho cariño. ¿Hay alguna cosa que quiera añadir? Nada, pues alegrarme muchísimo de volver por aquí. Ya no es lo mismo, porque conozco a alguna gente, como a Ramón, que estaba cuando yo me jubilé. También a María y a otra gente, pero otros llego y ni me conocen ni los conozco. Y igual me pasa con vosotros. Ahora ya me dirás quién es tu mamá y tu papá y así nos conoceremos mejor. No, nada, que me agrada mucho que os acordéis de los maestros que estamos jubilados y que siempre estamos a la disposición del colegio para lo que nos necesite y a la disposición también de los alumnos. Gracias a ti, bonita. Me está encantando aprender tantas cosas de este colegio y echo en falta algo. Los alumnos, ¿dónde están? Hemos contactado con 3 alumnos de este antiguo colegio que nos lo van a contar. ¿Cuáles son los mejores momentos que tienes de tu estudio y paso por el colegio? Pues tengo muchos momentos, pero recuerdo uno que me gusta mucho,
que era cuando los martes por la tarde teníamos un taller que era de radio y veníamos aquí al lado a Casa de la Juventud a hacer radio y siempre estaba deseando toda la semana de que llegaran los martes para dar radio. ¿Qué recuerdas de los profesores que había entonces? Pues me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Me acuerdo cuando yo vine aquí, mi tutora era Encarnita Ciller, que se jubiló el año pasado o el anterior. Me he dado clases también don Gabriel, Herminia, Herminia Río, Juanjo, doña Vicenta, doña Angelita, Dolores. Y unos recuerdos muy buenos. Doña Angelita era muy estricta, cuidado. Era muy, muy estricta, pero muy buena, muy buena. ¿Quién era el director o directora? Doña Angelita. Doña Angelita. Era doña Angelita. ¿Eran muy estrictos los profesores? Sí, eran estrictos. Sí. Había de todo, pero también depende de los alumnos. Pero bien. No, porque es que va, lo que pasa es que no es que ellos fuesen estrictos. Es que nosotros en aquellos años éramos algo que me rete. Entonces se juntaba todo, pero sí, muy bien, muy bien. No. Dolores era muy seria y doña Angelita también, pero bueno, bien. ¿Se estudiaba francés entonces? Sí. Sí, nos daba doña Herminia. Sí, pero a mí me tocó con Herminia. Muy buena profesora porque gracias a ella, lo que he hecho después, hablo francés bastante, bastante, bastante bien. ¿En inglés? Don Juanjo. No, no, entonces no, el inglés era nulo. No, inglés no, francés sí. ¿Mandaba mucho de ahora? No, qué va, lo justo. Entonces había muy pocas asignaturas y, en fin, se hacía de sobra. Aunque en media hora lo tenías todo hecho. Si era un poco hipeño, un poco hábil. Hombre, pues lo normal, pero sí mandaban sus deberes. Todos los días teníamos que estudiar. ¿Había infantil 3, 4 y 5 años? No, cuando yo estaba había 4 y 5 años. Yo entré aquí con 5 años y de 5 años ya me pasé a primero. No, 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 qué va. Entonces yo cuando yo empecé en la escuela, en el colegio, empecé con 6 años. Y eso ya vino unos años después. ¿Se estudiaba hasta sexto? No, hasta octavo. No estaba entonces lo que es la ESO y todo eso no existía. Nos sacábamos ya octavo, el graduado. ¿Qué clase de castigo ponían? Al pasillo. Pues nos quedábamos sin recreo, nos ponían a lo último en la clase. Hombre, castigo, pues si te portabas mal, te decían que te metían al cuarto de las ratas, que estaba abajo. ¡Te vamos a meter al cuarto de las ratas! Y nosotros todos termalizados porque no iba a eso, nos damos miedo. Y era donde metían la de la limpieza, las escobas y las fregones. ¿Se llevaba uniforme? No. No, no, que va, que va. Entonces, claro, cada uno con lo que teníamos. Sí. Era gris, un uniforme y un babi de rayas. ¿Cuántas asignaturas había? 6. Si no me equivoco, puedo contar, pero ciencia, gimnasia, que era lo que mejor se me daba, francés, lengua, historia, matemática y alguna que dejo. 6, sí, eran 6. Pues estaba matemática, lenguaje, francés, naturaleza y ciencias sociales. Pues teníamos lenguaje, matemáticas, sociales, ciencias naturales, inglés, francés, educación física, música y religión. ¿A qué juego jugaban en el río? Uy, a saltar a la bomba, o a las cuatro en rayas, o a las canicas, a las cromos, hacíamos así con las cromos. A todo eso eran nuestros juegos. Pues al fútbol, a la rayuela, a la comba. Normalmente los chicos jugábamos al fútbol porque no teníamos otra cosa. Solamente un balón que nos traíamos, el que tenía alguno. Y las chicas pues lo que le pillaban, pero nosotros las frutas. ¿Se disfrazaban para el carnaval? Sí, y nos disfrazábamos aquí y no salíamos fuera. Nos quedábamos aquí en el colegio y en el patio. No, 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 a nosotros no nos llegó eso, ya vino después. Sí, aparte era mi... porque los trajes no los hacíamos nosotros. Estaba doña Vicenta y entonces había niños que no podían económicamente sus padres hacerle los trajes, entonces no los hacíamos nosotros. ¿Hacían excursiones? ¿Dónde iban? Sí, íbamos de excursiones. Pues yo la última que fui fue a Madrid, el fin de curso. Pues cuando éramos más pequeños íbamos por aquí, por el entorno de aquí de Calasparra. Visitábamos la Sierra del Molino, la Sierra San Miguel. Y luego también cuando a lo mejor Moratalla, Caravaca. Y ya cuando fuimos más mayores, pues viajamos a Madrid, a Granada. Yo me pillé, hice varias,
Museo del Zarcillo, después de viaje de estudio fuimos... me parece que fue Madrid, sí. Y, pero en fin, poca cosa, lo que había entonces, lo que se podía salir del pueblo. ¿Sigues en contacto con alguno de tus compañeros? Sí, con muchos de ellos sí. Sí, con bastantes, y más ahora que mi Pedro viene aquí al colegio, en fin, mi otro hijo mayor, Juan Carlos, también vino. Y bueno, se pierde un poco la pista, pero más o menos, como somos todos de la misma edad, pues después con los hijos, de venirnos aquí y tal, sí, con bastante, mucho. Uy, no, del colegio así, no. Tengo muchos recuerdos de mi amiga cuando venía al colegio, pero no. Muchas gracias por venir. De nada. A vosotros. De nada, y lo que os haga falta, aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Ya está. Bueno. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Si os ha gustado y queréis saber más información sobre el colegio, os rogamos que entréis a la página y encontraréis un apartado del proyecto Mi Escuela. Hasta la próxima.